Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV. El doctor Asdrúbal Aguiar es nuestro invitado en esta parte del programa. Y antes de irnos a la pausa, nos habíamos quedado con el análisis que hacemos de lo que es en este momento el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, sus implicaciones en la región, lo que está ocurriendo en Venezuela en la frontera. Por cierto, que permítame un paréntesis, doctor Aguiar, hacía usted referencia a un personaje que muchos lo han olvidado, pero yo me paso preguntando por él, ¿qué será de la vida de Rodríguez Chacín? Que tenía una finca justamente en Apure, y entonces uno no sabe nada de él, pero ve estos eventos y uno dirá, está la mano peluda de Rodríguez Chacín detrás de todas estas cosas. Ahora bien, decía usted, la preocupación que esto genera y la reacción por parte de la comunidad internacional, porque estos no son unos izquierdistas trasnochados que cantan cancioncitas y que dibujan, pintan paredes. Esta gente está aliada con el narcotráfico y con el terrorismo internacional. Es que volvemos de nuevo al elemento central, Carlos. Se ha producido una transformación, una mutación dentro de la vida política en el mundo occidental absolutamente desdorosa, deplorable. O sea, la política dejó de tener una fuente ideológica, sobre todo en el mundo de la izquierda marxista, y me refiero concretamente a la de naturaleza o estirpe cubana, para transformarse en primer lugar en una franquicia de poder y en una franquicia de poder sumada a los vínculos y a las relaciones con el mundo del negocio, del narcotráfico, de la corrupción, y cuando es necesario en función del narcotráfico y la corrupción, las prácticas de naturaleza terrorista. Esto da lugar no a un Estado que se ha corrompido, como ocurría históricamente en los siglos XIX y XX, en América Latina, sino del secuestro de estructuras políticas para ponerlas al servicio de la criminalidad. Y esto ha sido algo que está documentado, esto no es el producto de una especulación. Entonces la gran pregunta que uno se hace, o sea, ¿cómo es posible que Naciones Unidas se haya transformado? Bueno, uno lo sabe en el fondo, la minoría de gobiernos son gobiernos decentes, la mayoría de gobiernos son gobiernos absolutamente desviados hacia el plano del autoritarismo y las dictaduras. Entonces, allí obviamente, tras la cortina de humo de la soberanía y de la autodeterminación o de la independencia del Estado, se han creado verdaderos nichos de impunidad. Y en el fondo se ha roto con lo que eran Naciones Unidas. Naciones Unidas estaba llamada justamente a tratar de subordinar la soberanía y la independencia de los Estados a un principio ordenador que era el respeto de la dignidad de la persona humana. Esto se acaba cuando entra fundamentalmente el mundo de la criminalidad dentro del Estado, y Naciones Unidas termina siendo básicamente una medicatura forense. Y eso lo decía con gran claridad y con mucho dolor el propio Kofi Annan, en donde frente a los genocidios que estaban ocurriendo, Naciones Unidas después regresa, llegaba tardíamente a contar cadáveres. Y en el fondo es lo que ha hecho, sobre todo en el caso de Venezuela. Yo me pregunto, la señora Bachelet, esperando todavía al día de hoy, bueno, el buen comportamiento del régimen del señor Nicolás Maduro, sí. Que está metido directamente con todo este tipo de actividades, y es uno de los íconos ideológicos, lo llaman así, dentro del Grupo de Puebla. Entonces, la señora Bachelet está llamada ahí simplemente para hacer estadísticas cada fin de semana sobre el número de muertos, asesinados, ejecutados extrajudicialmente que hay en Venezuela. O está allí para tratar de impulsar los mecanismos necesarios para frenar esto. Sino que Naciones Unidas de una vez por todas diga, mire, perdimos la guerra con el narcotráfico y no queda otra alternativa como la que propuso Juan Manuel Santos. Bueno, si se pierde la guerra con el narcotráfico, déjame negociar y entenderme con él. Que me imagino que era lo que esperaba Naciones Unidas y el sistema internacional cuando se sometieron a referéndum aprobatorio los acuerdos de paz en Colombia. Ellos creían que aprobados esos acuerdos de paz podían trasladar el modelo a Venezuela y decirle a la oposición venezolana, a la resistencia democrática, mire, bueno, ¿qué les pasa que ustedes no se sientan también con sus capos, con los padrinos que tienen dentro del país? Entiéndanse saludablemente para que todos lleguen a un punto de concordia y puedan coexistir y convivir sin ningún tipo de complejo, porque en definitiva hemos ingresado a un mundo de relatividades morales como el que estamos viviendo ahorita a nivel planetario.
Ahora, doctora Aguiar, dicho sea de paso, que como resultado de esas negociaciones de paz en Colombia, sentaron en el Congreso colombiano a Jesús Santrich, que ahora está traficando con drogas desde Venezuela y está detrás de este enfrentamiento entre dos sectores de la FARC en el que está pagando los platos rotos los campesinos de Apure y la Fuerza Armada Nacional. Ahora, usted habla de la ONU. Yo le voy a hablar unilateralmente. Los Estados Unidos, que es el policía del mundo, por utilizar una frase gastada, tiene en su patio trasero a un grupo terrorista, a una suerte de cartel de gobiernos de esta naturaleza y que cada vez se le pone más peligroso. ¿Se van a sentar a negociar con ellos al estilo Juan Manuel Santos? Mira, yo espero que no sea así, entre otras cosas, porque hay un antecedente que no puede olvidarse, ¿no? El actual presidente Biden, cabeza de la Casa Blanca, participó de manera muy activa en la formulación e implementación del Plan Colombia durante los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe Vélez. Y en el fondo el Plan Colombia era un plan para enfrentar de manera directa y frontal al mundo del narcotráfico. Entonces, sería de esperar que este tema siga allí, sobre la mesa, por lo menos bulliendo en la cabeza del presidente Biden, ¿no? Pero lo cierto es que están tomando espacio. Ahora, el próximo 12, tenemos las elecciones en Ecuador. Así es. El mundo, esa línea roja de observación internacional, que ya no es roja, ni es comunista, ni es de izquierda, repito. El comunismo cayó en 1989. Se fue al desván de la historia. Y lo que quedó fue básicamente un operador político, no político, sino un operador de poder que era Fidel Castro y que ha ido creando franquicias de poder en donde él logra meterse y penetrar en una alianza que ya sostenía el propio Castro con el mundo del narcotráfico. No por azar él fusila para lavarse la cara al general Ochoa. Así es. Es parte de la historia cubana. Entonces, el vínculo del mundo de la izquierda en el poder con el mundo del narcotráfico, eso ha sido un matrimonio que ha funcionado adecuadamente. Y en donde penetra la estructura criminal del narcotráfico, lo que hay es muerte, lo que hay es disolución, no hay respeto de libertades, no hay respeto absolutamente de nada, y corrompen hasta los conventos de las hermanitas de los pobres. Así es, ¿no? Allí vemos, cuando cae Cristina Kirchner, uno de los corruptos mayores que tuvo su gobierno, lanzando las bolsas de dinero en efectivo a un convento para tratar de ocultarlas allí. Entonces, esta es una situación realmente tremenda, grave, porque no ha querido plantearla, en este caso, repito, la comunidad internacional con absoluta sinceridad. Perdieron la guerra contra el crimen organizado transnacional, a pesar de haberse firmado la Convención de Palermo. Tal cual. Bueno, díganlo entonces, bueno, o cuáles son las nuevas, o cambiaron las categorías ético-valorativas con las cuales se lograba discernir entre lo que era legal y lo que era ilegal. O sea, en este mundo de relativismo, en donde simplemente cada quien inventa su identidad a conveniencia y al detal, o sea, un día ya yo no soy ni colombiano, ni soy venezolano, ni soy italiano, ni soy español, sino que, bueno, hago parte de un grupo neorreligioso, o de Pare de Sufrir, o de un grupo ambientalista, o de un grupo que se define por orientaciones sexuales, y cada quien va cambiando sus identidades raizales a conveniencia, acabando inclusive, como lo dice el documento del Grupo de Puebla, con lo que es el paternalismo para establecer el mundo postpatriarcal, en donde no hay vínculos ni siquiera en naturaleza familiar. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, no hay discernimiento entre el bien y la maldad, entre la ley y las contrariedades que sufre la ley, entre la justicia y la injusticia. Entonces, lamentablemente, habiéndose relativizado esto desde el punto de vista internacional, en este proceso de asentamiento de nuevas verdades o de nuevas categorías, en donde yo lo digo coloquialmente utilizando la expresión de Nietzsche, ha muerto Dios. Entonces, donde ha muerto Dios, simplemente todo vale. Así es. Entonces,
Ese es el problema en que estamos metidos nosotros en este momento. Y Venezuela ya ahora potencialmente es una amenaza real para la seguridad y estabilidad de Colombia. Y eso lo tiene absolutamente claro el presidente Duque, ¿no? Caramba, doctor, como siempre, se nos queda mucha tinta en el tintero porque el tiempo se nos agota. Yo le agradezco mucho que cada vez que solicitamos su participación en el programa, usted gentilmente accede a beneficio de la audiencia. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto, mi querido doctor. Un abrazo, querido Carlos. Un gran abrazo. Amigos, el doctor Asdrúbal Aguiar, secretario ejecutivo de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Además, ya les he dicho, ha sido magistrado, profesor universitario, gobernador, presidente encargado, ministro, un gran venezolano. Gracias al doctor Asdrúbal Aguiar. ¿Y qué hora es? Son las 49. Hace 49 minutos que esas empanadas están ahí. ¿Dónde? En el Peñero. ¿En qué Peñero? El que está anclado entre la 107 y la 58 del Noroeste, aquí en la ciudad de Doral. ¡Zarpa el Peñero! El Peñero, que está anclado entre la 107 y la 58, Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Buen viaje, mijo. Claro, porque es que es un viaje. Mire, yo estuve ahorita en esta Semana Santa, me estuve dando una huertica por allá por el Peñero. Muchacho, la foforera. Además, esto estaba maravillosamente lleno, todo el mundo bien atendido, la gente comiendo su arroz a la marinera, su arroz negro. Ustedes saben que existe el arroz negro. ¿Y sabe con qué se pinta el arroz negro? Con tinta de calamar voy a escribirte una carta enviada de Nueva Esparta hasta un hermoso lugar. Claro, porque el Peñero, que está anclado ahí entre la 107 y la 58 de Los Roques Gourmet, tiene para usted el arroz. Y vamos a abrir fines de semana hasta las 11 de la noche con música en vivo y con ofertas especiales que les voy a estar comentando cada fin de semana aquí. Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición, con lo mejor de la gastronomía oriental venezolana. Muchachos, he hervido el pescado este fin de semana, eso estaba que... Y la, muchacho, y las empanadas cazón. Muchachos, Rafa, está bueno el pan. Malo, malo, mira mal cuando llueve, mira el pescadito frito ahí. Disfrutó y sigue disfrutando usted de Los Roques Gourmet en el 10728 Noroeste de la 58 calle de la ciudad de Doral, aquí mismo, muy cerca. Y si quiere que se lo lleven, llame por teléfono. Y si va a pasar recogiendo, llame por teléfono. Los Roques Gourmet, encarámese en el Peñero y diga usted también. ¡Buen viaje, amigo! ¡Buen viaje, amigo querido! ¡Qué maravilla! Bien, amigos, les recuerdo, entren a nuestro sitio en internet, y esto lo voy a decir con mucha frecuencia en el programa a medida que la gente se va incorporando a nuestra audiencia. Tengo que decirles que entren en nuestro sitio en internet, y ahí los que viven aquí en el sur de la Florida, los que viven en Houston, los que viven en Argentina, Perú, Colombia, Chile, España, allí tienen la información sobre las vacunas del COVID-19. Las personas que viven aquí en el sur de la Florida ya saben que todo el estado de la Florida, a partir de hoy mayores de 18 años pueden vacunarse. Los adolescentes entre 16 y 18 van acompañados de su representante legal, sus padres o sus tutores, y ya lo saben, vacúnense. Hablen con su médico y vayan a vacunarse porque es lo recomendable. Vamos a salir de esto. Bueno, ya casi no va, ya está lista el equipo, ya está casi listo el equipo de Chic al Día, Norquis Batista y todo su equipo para la mañana más variada y entretenida de la televisión. Pero yo, antes de irme, como siempre, voy de nuevo. Sincronizadito, vale. Ah, gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies. En gran pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En gran pollo yo como yaquita, yo le pongo nata y el queso también. Gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Qué maravilla es comer en gran pollo. Usted se come un pollo en brasa como si se lo estuviera comiendo allá en Yaritagua. Como si se lo estuviera comiendo en El Espinal, en Chaguaramas, en Turmero, en La Encrucijada. Ah, en Guarenas, en Guatire, en Caracas, porque tiene ese sabor a Venezuela que solo nosotros podemos detectar. Y usted que no es venezolano y quiere probar el sabor del pollo en brasa venezolano, váyase a Gran Pollo. Estamos ahí, en la calle 52, en el 7890 Norwest de la 52 calle de Doral. Ahí está Gran Pollo con su atención, con todas las medidas de bioseguridad dispuestas en nuestro restaurante para que usted pueda disfrutar de nuestro menú sin ningún tipo de riesgo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Entrando en el estudio ya Norquis Batista y todo el equipo de Chica al Día para que ustedes tengan durante la próxima hora la más variada y entretenida de la televisión. Entre tanto, como siempre les digo, no a la xenofobia. En
contra de los venezolanos y que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Altepatio, UrCare, el sistema de afiliación médica que usted estaba esperando. Los Roques, donde la comida también es tradición. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Barbecue 58, Our Grill, Our Room, Global Business Community, invirtiendo en vidas. Pure Sprayer, alta tecnología al servicio de la protección de su salud. Tanto vital, tan vital como necesario. EVTV Store, tu tienda online de EVTV para ti.